¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo reinstalar Windows 7 requiere disco de instalación de Windows. Antes de empezar, os tengo que comentar que este vídeo tutorial lo he traído porque he tenido muchísimas consultas referentes que habéis querido restablecer el equipo a estado de fábrica y solamente os aparece esta opción, y que habéis querido reinstalar el Windows con un disco de instalación grabado en un DVD de un Windows 7 autoarrancable. Para aquellos que han querido restablecer el equipo al estado de fábrica y solamente aparece esta opción, quiere decir que en este momento tu equipo no tiene para restablecer a estado de fábrica. Por lo tanto, necesita un disco de instalación de Windows, pero cuidado, por eso traigo este video tutorial, no un disco autoarrancable de Windows 7. Tiene que ser un disco original de Windows 7 para coger esta opción. Esta opción, a través dentro del sistema operativo Windows 7, solamente vamos a coger esta opción si poseemos un disco original de Windows 7. Para todos aquellos que no tienen un disco original, podemos preparar un autoarrancable en DVD USB de Windows 7. Hacerlo desde la BIOS eligiendo como primera opción de arranque el DVD o el USB. Yo siempre recomiendo utilizar USB, pero tú aquí eliges la mejor opción que más te interese. Para preparar tanto un DVD como un USB con Windows 7, os dejaré los videotutoriales en la descripción del vídeo. Para este videotutorial voy a descartar arrancar un USB o tablet y lo vamos a hacer con un disco, para que veáis cuando sale solamente reinstalar Windows requiere disco de instalación de Windows. Aunque preparemos un disco autoarrancable de Windows 7, no funcionará, no es compatible. Tiene que ser, o sí, un disco original de Windows 7. Da igual la versión. En este equipo, por ejemplo, tengo puesto el profesional y lo voy a introducir un disco original de Windows 7 Ultimate. Si salimos de esta ventana, entramos en equipo. En equipo, botón derecho, ratón, propiedades. Para que veáis que tengo el Windows 7 profesional. Y le vamos a introducir con esta opción con disco original. Volvemos a la casilla anterior, y para aquellos que no saben llegar a esta ventana, es pulsando el botón de inicio, panel de control, sistema y seguridad, copia y seguridad y restauración, recuperar la configuración del sistema o el equipo, método avanzado de recuperación. Y ya nos sale la opción reinstalar Windows requiere disco de instalación de Windows. Entonces, en este momento metemos el disco de instalación de Windows 7. Como os comento, os lo dejaré el vídeo para crearlo en la descripción del vídeo. Y pulsamos sobre él. ¿Tiene disco de instalación de Windows? Sí. Hacer una copia de seguridad ahora. En este caso, yo pasé este vídeo tutorial, le voy a pulsar sobre emitir, pero si tú quieres hacer una copia de seguridad, pulsa en copia de seguridad. Yo pulso sobre emitir y pulsamos en reiniciar. Como veis, salta el panel del disco de autoarrancable. Y pulsamos reiniciar. Ahora el equipo apagará, cargará los archivos y nos saldrá la ventana con las opciones para arrancar a través del DVD.
Opciones de recuperación del sistema español, en mi caso está bien, pulsamos siguiente. ¿Estás seguro que desea reinstalar Windows? Sí. ¿Dispone de un disco de instalación de Windows? Sí, porque hemos preparado un disco de instalación de Windows 7 autoarrancable. Y nos salta este panel. No se detectó ningún disco de instalación de Windows válido. Por eso os comento que para instalar el Windows 7 a través de esta opción tiene que ser o sí un disco original de Windows 7, da igual la versión. Si tú estás en este caso que has preparado un disco de instalación Windows 7 autoarrancable, pues lo tenemos que hacer desde la BIOS. Entonces, en este caso, pulsamos en cancelar para salir y entramos en la BIOS. Nos vamos a boot, buscamos la lectora y grabadora de DVD, lo seleccionamos, lo ponemos sobre primera opción, miramos la leyenda, aquí para subir y bajar es F5 y F6, tú tienes que mirar la leyenda de tu BIOS, lo ponemos como primera opción, F10 para guardar y salir los cambios, pero en el momento que arranque el DVD nos pedirá que pulsemos una tecla para continuar. Aquí tenemos que hacer rápido, porque si no, saltará, iniciará el sistema operativo normalmente. Ahora estamos preparados. En el momento que nos salga este panel que os comento, tenemos que pulsar cualquier tecla. Ahora intenta leer el disco. Ahora pulsamos cualquier tecla. Y ya empieza la instalación. Por eso os comento que dentro del sistema operativo elegir esta opción no es viable con un disco que nosotros hemos preparado autoarrancable con Windows 7. Tiene que ser a través de un disco original. Si nosotros hemos preparado y en la consulta que me habéis hecho, que habéis preparado un DVD con Windows 7, habéis cogido esta opción y no funciona. ¿El motivo? Porque tiene que ser original. Y para hacer una instalación tenemos que ir a la BIOS y elegir como primera opción de arranque la lectora del DVD. Ya no aparece el panel principal para la instalación de Windows 7, pulsamos siguiente, instalar ahora. Aquí elegimos la versión que más nos interesa. Por ejemplo, el profesional 64 bit, pulsamos siguiente, aceptamos los términos licencia, siguiente, personalizada, elegimos la partición, damos siguiente y seguimos la instalación. No voy a terminar la instalación porque este vídeo tutorial va referente al anunciado de este vídeo tutorial, por lo tanto en este momento vamos a salir, ya os he indicado cómo tenéis que hacer y arrancar un autoarrancable de un DVD de Windows 7 a través de la BIOS y no desde este panel. Ahora sí salimos y volvemos a iniciar el sistema operativo. Pero primero entramos en la BIOS y cambiemos la primera opción de arranque al disco duro.
seleccionamos el disco duro, lo ponemos en primera posición, pulsamos la tecla F10, guardar y salir, y esperamos que reinicie el sistema operativo. Y ahora en este momento vamos a introducir el disco original Ultimate para que veáis el final del vídeo, que para elegir esta opción tiene que ser un disco original. Y para todos aquellos que no saben cómo instalar o terminar la instalación de Windows 7, también dejaré el vídeo tutorial cómo instalarlo en la descripción del vídeo. Ahora aquí lo mismo, botón de inicio, panel de control, sistema y seguridad, copia de seguridad y restauración, recuperar la configuración del sistema o el equipo, método avanzado de recuperación y volvemos al mismo panel. Ya tenemos el disco original introducido, simplemente pulsamos en reinstalar Windows, requiere disco de instalación de Windows, y seguimos el mismo proceso. ¿Tiene un disco de instalación de Windows? Le pulsamos que sí. Copia de seguridad, en mi caso omitir, y reiniciamos. Opciones de recuperación del sistema español, pulsamos en siguiente. ¿Estás seguro de que desea reinstalar Windows? Por supuesto. ¿Dispone de un disco de instalación de Windows? Ahora sí que lo tenemos. Y esperamos. En este punto ya salió el panel de que no reconocía ningún disco de Windows. Y aquí lo tenemos. Ahora esperamos para que veáis que inicia la instalación del sistema operativo y ya directamente va a restablecer todo el sistema operativo a la versión del disco que hemos instalado. Es decir, no nos va a pedir ninguna opción, directamente nos va a instalar el sistema operativo. Pues nada, gente, ya empieza con la instalación, copiando el archivo, ha pasado directamente a restablecer todo el sistema operativo, es decir, pero como hemos puesto un disco Ultimate y yo tenía el Professional instalado, me pondrá el Ultimate. Siempre pondrá y restablecerá el equipo a la versión del disco que hemos introducido. Y para que veáis que solamente en esa opción dentro del sistema operativo restablecer el sistema operativo Windows 7 a través de un disco de instalación de Windows es con un disco original. La mayoría hoy por hoy
no tienen un disco original de Windows 7, o tienen un disco grabado de Windows 7 o un USB preparado con Windows 7. En estos casos, tenéis que iniciar a través de la BIOS y elegir como primera opción de arranque el DVD o el USB. Pero si tenéis que preparar un DVD o un USB, recomiendo que sea un USB, es lo más práctico hoy en día. Pues nada, gente, espero haberte aclarado todas las dudas y nos vemos en la próxima. Un gran saludo.